Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es el día de Navidad, 25 de diciembre, y yo creo que aquí la mayoría de los que estamos aquí todavía no hemos abierto regalos, ¿o sí? No, no, no. No. Pues mira, el primer regalo, como Dios manda, va a ser pinchito de chorizo con la Coca-Cola y todo. Aquí otra vez con la grupeta de los espartanos, Edu, Eric, Pello, Álvaro y Beñat, aquí. ¿Qué? ¿Cómo ha ido el día de momento? Bien, hoy por hoy bien. Bastante. Vamos bien. Vamos bien. Me han preguntado a ver qué tal las solicitudes de amistad al grupo. De momento bien. Bien. En la cuenta no me ha llegado nada todavía. No estoy aceptando. Tenemos que poner también ahora el número de cuenta. Exacto. Aquí abajo. Aquí sí. El IBAN, ¿sabes? Para que haga los ingresos. Por aquí, ¿qué tal van las piernas esta mañana? Va bien, va bien. ¿Ninguno se lió ayer? Yo vengo fresquito ayer. Sí, ¿no? ¿Ninguno se animó ayer a un poco de juerga o algo? Cero. Cero, cero. Hostia, vale, que sanotes todos, ¿no? Sí, me emborracho yo, pero... Pues nada, pues nada. Oye, venga, podéis ir atacando ya los pinchos. ¡Cabroche! Nadie coge, de vuelta. Venga, va. Vale, pues una vez hecho el pincho, ya toca volver. Llevamos ya... ¿Cuánto llevamos? 28 o 30 kilómetros para arriba, ¿no? Aquí, para aquí. Llevamos unos 28 o 30 kilómetros. Y bueno, yo, porque vosotros ¿cuánto lleváis? 24. 24, bueno. Pues 24 kilómetros llevan ellos, yo llevaba casi 30. Y ahora, ostras. Vamos a casa, ¿no? Nos hemos quedado fríos, ¿eh? Sí. Otro pincho yo. Álvaro, ahora no me sobra la ropa, ¿eh? Ahora no me sobra la ropa. Falta. Bueno, pues ya vamos de vuelta. Hoy la cosa era de cumplir. Y nada, pues unos 50 vas a salir, ¿no? Eso es. 40, 50. Mañana más. Ala. Pues mañana más y peor. Estos maricones hemos parado por el pincho y nos llevan, vamos, que no bajamos de 40 por hora casi, macho. Entrando ya a Tolosa. En fin, ¿cómo van, chaval? Que no se diga, mira, semáforo en rojo y los Exacto. ciclistas paraos. Paraos. Y encima, mira, os voy a dar un truco, que esto, mira, esto por la cultura ciclista que tenemos en el País Vasco, la gente lo sabe hacer, pero yo he visto mucho que por ahí por Cataluña no lo hacen, que es, si vas a parar, sube piñones antes de parar, porque si no luego va a costar arrancar. Y esto hay mucha gente que no lo hace, o quitar el plato. Sí, sí, o quitar el plato y tal. Así que mira, el consejo de hoy es ese. Hala, y para el trabajo bien hecho, Pepsi y Zurito. Aquí los espartanos mayores, Zurito, ¿eh? Y luego ya los menores, estamos ya con la Pepsi. Los peques con la Pepsi. Pero sí, sí, hostia. Buena salida hoy, ¿eh? Buena salida. Buen ritmo. Buen ritmo, sí, sí. Aquí hemos hecho buen sprint, ¿eh? Al final, mira, el último sprint me ha ganado en los puntos. Y aquí dos lanzadores de lujo. Jerjes va a ser... Sí, 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 sí. Ha hecho King of the Mountain. Sí. Así que nada, chicos, mira. Yo voy a dejar aquí el vídeo, hoy va a ser cortito. Y ya, pues en el próximo ya nos volveremos a ver. No, mañana ya vosotros no repetís ninguno. Yo martes, no. Yo martes tengo fiesta. Martes. Trabajo. Trabajo. Sábado, nada. Pues nada, pues yo mañana lunes saldré con Pachi para sumar más todavía. Así os metéis más ventaja. Sí, sí, así que nada. Ya si eso, si se me ocurre luego cómo seguir, ya seguiré. Pero si no, aquí acaba el vídeo. Perfecto. Así que nada, venga. Ah, mira, que ya sé yo que me estaba dejando una cosita para el vídeo. Y este es un mensaje en especial para señores de Isostar, señores de Power Bar, de Push Bar, de Make Your Bars, de lo que sea. Creo que hemos dado con la fórmula de la industria alimentaria deportiva. ¿Qué es? ¿Qué hemos estado comentando? ¿Qué tienen que desarrollar? Barritas de chistorra. Barritas de chistorra, pero hemos hablado que tienen que tener una base de pan también, ¿sabes? Hidrato ahí. Un cachito. Señores, o sea, a quien corresponda, por favor, compartir el vídeo porque nosotros no tenemos capacidad de hacerlo, pero sí de consumirlo. Sí, sí. Entonces, por favor, barritas de chistorra con su base de pan y la chistorra encima. A quien corresponda, ahí queda eso, ¿eh?